Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Escribilea, un espacio que les da la oportunidad de ponerse en contacto con el arte, la cultura y la historia universales de una manera singular, amena e interesante a través de este canal educativo, nuestra casa. Y Escribilea tiene el objetivo justamente de hacerle pasar 27 minutos en contacto con estas ramas del saber humano, y por eso doy la bienvenida también a nuestro habitual panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, un placer compartir otra noche más con ustedes. Bueno, el primer tema de esta noche, con permiso, tiene información visual previa para nuestros telespectadores. Nuestro director tendrá a bien colocar ahí algunos datos para que le ayuden su indagación personal. Y ha sido remitido por Néstor Hernández, residente en el reparto eléctrico, municipio de Arroyo Naranjo, aquí en la capital nacional. Un personaje célebre es la categoría que vamos a utilizar en este primer momento y tiene la palabra el doctor Raúl Lombana. Sí, gracias, Ramón. Personaje célebre, real. Es real. Un hombre. Correcto. Con una existencia ubicada en nuestra era. Sí. Con posterioridad a la edad antigua. Además. Con posterioridad a la edad media. Sí. Con posterioridad a la Revolución Francesa. También lo es. Siglos XIX, XX o lo que va del vilipendiado, siglo XXI. Este personaje nace en un siglo y se desarrolla en el otro. 19 y 20. 19 y 20, pero tiene su prevalencia fundamental en uno de ellos. Puede haber llegado a hacer algo en el 19 o no, pero su obra está en el 20. En el 20. Es lo que, ya. O sea, me queda claro que es un personaje con una obra calificada en el siglo XX. Exacto. Reconocido por lo que hace, bueno, primera mitad del XX, obviamente tiene que ser, ¿no? Ajá. Ya lo estamos ubicando por ahí. Ajá. Y este personaje célebre, que desde ahora infiero que sea célebre por sus aportes en algún área de la cultura, es un personaje americano. No. Es un personaje euroasiático. Euroasiático. Europeo. Sí. De la Europa continental. Correcto. De algún país con costas. Tiene costas. Estas costas pueden ser o al mar Mediterráneo, o al mar Negro, o al mar Báltico. A ninguno de los tres. A ninguno. Bueno. Entonces, al mar del Norte. Al mar del Norte, tampoco. No. Ah, claro, entonces es un portugués. Claro. Personaje célebre, portugués. ¿Es un escritor o un artista? Uno de ellos. ¿Un escritor? Es un escritor. ¿De los grandes? Sí. ¿Pudiera catalogarse como de las principales figuras de la literatura portuguesa? Yo creo que sí. Creo, no, estoy seguro. ¿Está usted seguro? Hace poco tuvimos acá un magnífico tema con una de las tantas obras cumbre de José Saramago. Ajá. Pero es una figura que puede tener, pregunto, tanto peso en la historia de la literatura portuguesa o parecido con Saramago. Tiene peso. Le voy a preguntar sin rodeo. ¿Es Fernando Pessoa? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es, como lo calificara, creo que Hemingway, el escritor que no existió, o el poeta que no existía, pero que sí existía su obra, ¿no? Primero que todo, que sienta cátedra, coloca a Portugal, o sea, la literatura portuguesa se conoce a partir de lo que representa para la mayoría de los escritores, a partir de su muerte sobre todo, porque él muere muy joven. Fernando Pessoa, que curiosamente, de los 4 o 5 libros que publicó en vida, porque después se publicaron muchos más, 3 estaban en inglés. Porque si la memoria no me falla, él estuvo viviendo toda su niñez y creo que parte de su adolescencia en Sudáfrica o en algún lugar de África, porque su madre, las segundas nupcias de su madre, fueron con un diplomático militar portugués británico que fueron a dar allí de alguna manera. Y allí fue a las escuelas en inglés, asistió a los colegios en inglés y se empapó. Lo que pasó fue que se volvió una figura conocedora, muy joven, de todo lo mejor de la literatura inglesa. No es lo que más se dice, se habla más de su poesía, pero él sienta cátedra en la traducción. O sea, a él pertenece el mérito de haber traducido al portugués las grandes obras de la literatura inglesa, de Milton, de Shakespeare, pero también
y esto es muy curioso, de haber traducido las obras portuguesas al inglés para que se conocieran en el mundo entero. Y luego está su poesía, la poesía de Fernando Pessoa, que es una poesía muy enigmática, se le llama así. Él tuvo una vida muy, muy compleja, sobre todo a partir de que regresa a Lisboa y asume, porque tuvo, como muchos escritores, que tener un trabajo formal, creo que como funcionario de comercio o algo así, para poder sobrevivir, que lo mantuvo toda su vida, para poder, o sea, él nunca pudo vivir de la literatura, pero siempre escribió. Sus libros, sus poesías son un homenaje a la introspección humana. Y bueno, él partía de una filosofía de base como poeta de que lo importante no era estar vivo, lo importante era la creación. O sea, estar vivo era una condición solo para poder escribir. Ya con esa manera pues, tan poética de pensar, y además que fue consecuente con ella en vida. Incluso él nunca se casó porque su amada le tenía miedo a esa manera de pensar y de vivir como poeta. Y creo que de hecho él muere afectado por una de sus adicciones, que era al alcohol, pero con una obra creada que sienta cátedra, sobre todo en lo que es la introspección dentro de la poesía. Es como un hombre que no se conoce. Y lo otro que no se puede dejar de decir de Pessoa es la cátedra que él sienta con el tema de los heterónomos. Uh-huh. Incluso a uno le dan deseo de preguntar, Pessoa o Fernando Reis, Ricardo Reis, o por qué él inventa personajes que escriben su poesía, que hablan por él, algo parecido a lo que después en Cuba hará muy, muy jocosa y certeramente Luis Rogelio Noguera, el Wichi, que lo disfrutamos mucho por eso, que inventa los personajes que escriben los poemas, no lo escribe directamente él. Pero ¿qué pasa? Que Pessoa en esos personajes dibuja muchas cualidades, incluso convicciones políticas que no son muy populares. Y al crear esos personajes, eso les permite a él que esas filosofías y esos modos de pensar hablen. Aún así, se le reconoce como uno de los grandes poetas de todos los tiempos, pero también se le reconoce como monárquico de derecha, por ejemplo. Uh-huh. Por eso, porque sus personajes hablan en ese sentido. Pero yo creo que hay que quedarse con lo bueno, hay que quedarse con el aporte que él hace desde el punto de vista literario y sobre todo la línea que él traza a partir de la cual la literatura portuguesa es reconocida en el mundo entero y los que vienen detrás escriben como escriben. Sí, profesor. No, los heterónimos de Pessoa creo que son 5. Entre ellos Ricardo Reis, Alberto Caeiro, que se llama Bernardo. Álvaro de Campos. Cada uno de esos autores ficticios tenía su propia personalidad. O sea, él les creó un personaje literario. Él inventa poetas. Y evidentemente, eso juega muy bien con su apellido, porque Pessoa quiere decir persona. Exacto. Por lo tanto, es como si fuera sucesivas encarnaciones de esa persona poética, de ese autor, que van a expresar una poesía de un lirismo muy íntimo, poemas muy sencillos, de versos cortos. No es Pessoa un gran versificador de la metáfora, digamos. Yo creo que es incluso hasta un precursor de eso que después se va a llamar la poesía conversacional, porque hay muchos elementos de esta naturaleza en su obra. Y ciertamente, desde que el portugués se convierte en una lengua europea, con cierta carta de naturaleza, es decir, desde que Camões inventó la literatura portuguesa, no se había vuelto a dar un poeta tan grande como ese. Exacto. O sea, de Camões da un salto a Pessoa y después la literatura portuguesa ha tenido otros nombres importantes. Felicitamos a nuestro panel, especialmente al profesor Lombana, por haber determinado el personaje célebre que correspondía, le reitero, a Fernando Pessoa, poeta portugués. Vamos ahora a una novedad literaria que nos presenta, como cada semana, nuestro compañero licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya concluido, retornaremos aquí a nuestro set para iniciar el tema intermedio. Continúe acompañándonos, por favor. Gracias. Buenas noches. 12 cuentos fechados a lo largo de 2 décadas aparecen en el libro que esta noche les comento. Me refiero al volumen titulado No es país para perros, de Miguel Terry Valdespino, que aparece en la colección Ficciones de la editorial Oriente del Instituto Cubano del Libro. Béisbol, racismo, sexo son algunos de los temas abordados en estos cuentos, en que el autor se propone y logra comentar, indagar, reflexionar sobre la sociedad y la cultura cubanas en el último medio siglo.
narrador, dramaturgo, periodista, nacido en La Habana en 1963, Miguel Terry Valdespino es autor de una amplia obra que incluye, entre otros títulos, El cuaderno de cuentos, No me hables de la ira, la novela Ajuar de guerra y la pieza para la escena Ángeles y cenizas. Entre otros reconocimientos, ha recibido los galardones, premios en los concursos Pinos Nuevos, Felispita Rodríguez e Internacional Casa de Teatro de República Dominicana. Igualmente, las menciones concedidas en el Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar y en el concurso internacional de la editorial Plaza Mayor de Puerto Rico. Con la publicación ahora de No es país para perros, se pone a disposición de los lectores un libro que no solo permite conocer el alcance de la obra narrativa de Miguel Terry Valdespino, sino también un libro que posibilita comprobar la riqueza de la obra narrativa breve que se escribe hoy en Cuba a inicios de un nuevo siglo y milenio. Les recomiendo la lectura y el disfrute de No es país para perros, libro de cuentos de Miguel Terry Valdespino, que ha publicado la editorial Oriente del Instituto Cubano del Libro. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Estamos ya iniciando y le indico que no tienen información previa para ustedes. Están en igualdad de condición que nuestros tres panelistas y el tema ha sido enviado por Hitoshi Rivera Wong, vecino también de Santa Clara en Villa Clara, y es una obra de arte la que debe comenzar a determinar el profesor Félix Julio. Obra de arte de nuestra era. De nuestra era. De algún momento posterior a la Edad Antigua. Correcto. A la Edad Media. Sí. A la Revolución Francesa. También. De los siglos XIX, XX o XXI. ¿Esta obra de arte tiene asiento en un solo siglo? Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano. Sí. ¿De la América Latina? No, profesor. Entonces es una obra de arte de la América anglosajona. Anglosajona. Es una obra de arte estadounidense. Estadounidense. Siglo XX, le dijo al profesor sí. Félix Julio. ¿Tiene que ver con la música o con el cine? Con una de ellas. ¿Con el cine? Con el cine. Entonces es una obra cinematográfica. Así es. Estadounidense. ¿Es de la primera mitad del siglo? No es de la primera mitad. No es de la primera, es decir, después de 1950. Después del 50. O sea, una película ubicada entre los años 1951 y 2000. Así es. Es una película de Ramón reconocida, o sea, conocida, con carácter universal. Tiene sí, cómo no, claro. Ya, o sea, es conocida más allá de la gente que sabe de cine. O sea, la persona promedio conoce la... Puede conocerla, claro. Es una película que se puede ubicar, digamos, en las dos primeras décadas de esa segunda mitad, años 50 o 60. Así es. Estaría entre el 51, su producción. ¿Su producción? Entre el 51 y el 60, antes del 70. Sí. Esta película está reconocida con premios. ¿Obtuvo premios? En su momento, o sea, en la época en la que fue vista. Sí, sí, sí. No, sí, porque también hay premios honoríficos que se dan después. No, en este caso es cuando la película se proyecta por primera vez. Es una película con ciertos valores que se reconocen. Esta es una película que ganó algún Oscar. Ganó. Dentro de los premios que obtuvo esta película. No voy a preguntarle ya si es de un gran director, porque obviamente desde el momento que obtiene un Oscar, no es una postura que yo comparta, pero está bastante consensuado que obtener un Oscar, una película ya significa que el director se ha reconocido como un buen director, independientemente. Exacto. De... Igual a veces hay grandes películas que el director no se le reconoce. Esta es una película, Ramón, entre los premios, le dije que me iba a lanzar un poco más, que obtuvo alguno que tuviera que fuera de los cuatro principales, o sea, la mejor película, la mejor dirección o una de las dos actuaciones principales. Sí, sí. Sí, sí, quiere decir que puedan haber sido más de uno. Claro. Pero fue la mejor película de su año. La mejor película de su año. Ya. Ahora sí le voy a preguntar por el género. Años 50, 60. Esta película es un drama, llano, literalmente, o una película que tiene algún tipo de connotación histórico o épico, histórico. Estoy de acuerdo.
Y esta película ganó el Oscar a la mejor película. A la mejor película, sí. Esta película fue una producción considerable, conocida en su época por el... Vaya, por una película que costó. ¿Me quiere usted decir? Sí, que costó hacerla. Una superproducción. Sí, sí, una, no tanto como una superproducción, pero una producción considerable. Ajá, sí. Sí, voy a usar un poco la memoria. Quizás no se las diga en orden. Pero en la década del 60, particularmente, está El Puente sobre el Río Guay. Uh-huh. Está Lawrence de Arabia. También. Y está Un Hombre para la Eternidad, que es la historia de Tomás Moro, creo, ¿no? Pero en la década del 50 está, aunque estuvieron nominadas Julio César y otras, que, pero la que fue Oscar y fue una gran producción, muy premiada, fue Ben-Hur. Es Ben-Hur, sí. Exactamente. Ben-Hur fue la película que más premios tuvo durante muchísimo tiempo, hasta que apareció Titanic y luego en la tercera parte de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, acá por el 2003. Durante toda esa segunda mitad del siglo XX, ostentó el récord de haber obtenido en el año 59, no solo es que obtuvo 11 Oscars, porque estas películas le igualaron el récord, pero no la superaron, sino que además de eso fue nominada para 12, o sea, los cogió, los agarró casi todos. No sé si ese récord lo pueda tener. Y esto tiene dos explicaciones. Lo primero es que fue una gran producción, la mayor conocida en su época, con un financiamiento que tuvo que incluir unas cantidades tremendas de caballos, de camellos. Tengo los datos aquí. ¿Eh? Tengo los datos. Se utilizaron 200 camellos, 2.500 caballos y 10.000 extras para realizar una película. Fue una gran superproducción que en algún momento se dudó si aprobarla o no, si hacerla o no en el ámbito de Hollywood. Y se empezó a grabar en Italia, como muchas películas que se empiezan a grabar en Europa, porque además, como transcurre en tierra palestina. Y es una producción que empieza de esta manera, pero termina siendo, hay que ir allí a donde ocurrieron los sucesos. Ben-Hur realmente es una historia muy bonita, basada en una película creo que anterior, que se hizo en el 25, pero hay una novela que creo que es del siglo XIX. Sí. En esa época, hacer una película sobre temas bíblicos que respete la realidad histórica y no la mezcle con ciertas ficciones, por lo menos con cosas que no están demostradas, es difícil. Y Ben-Hur lo logra. Lo interesante aquí es que figuras como Cristo, Poncio Pilato, no sé si el propio Tiberio, esa parte no la recuerdo, son personajes secundarios. Pero marcan la película por lo que sucede. Sí, profesor. No, es que esta época de los años 50 es la época de las grandes superproducciones de época de ese momento. Es la época de Julio César. Creo que Cleopatra. Es la época de Cleopatra con una Elizabeth Taylor deslumbrante. Es la época también de Espartaco. Y esa búsqueda de la nación norteamericana, del cine norteamericano, en el pasado de Roma, evidentemente no es ingenua, no es inocente. Hay de alguna manera un paralelismo histórico entre esas sociedades imperiales, esas sociedades hegemónicas en sus respectivas épocas, por supuesto tamizadas por el drama y por toda la cuestión esta, digamos, del imaginario del cine, ¿no? De presentar personajes buenos, malos, peripecias diversas de este tipo de combates y este tipo de cosas, abandonando lo que había sido la tónica del cine norteamericano hasta ese momento, que había sido la comedia, el cine negro y el western, que habían sido, digamos, los tres grandes escenarios del cine estadounidense. Ahí hay una traslación en los 50 a esta épica grecorromana, por llamarlo de alguna manera. Bueno, estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Lombana, por haber determinado esta obra de arte. Entonces vamos a nuestro momento musical y retornaremos para el último tema de la noche aquí en Escribilea. Queden bien. Cayendo desde la roca, llega a mojar mis labios solo una gota. Ella quedó tan pura, quiso besarme. Yo para hacerla libre no irrumpo el cal.
siga su viaje. Agua que va cayendo desde la roca. Agua que va cayendo desde la roca. Pude sentir el frío en solo una gota. Pude mojar mis penas con su rocío, escuchar su canto cerca del río. Llévame por corrientes que estén en calma. Quiero sentir la tierra vibrar en mi alma. Cuánto amé sin tocar. Cuánto dices sí. Bueno, estamos de retorno para iniciar el último tema de la noche aquí en Escribilea, un tema que también será de su interés, que tiene información previa en pantalla y que ha sido remitido el tema por Katia Pomares, residente en Morón, provincia de Ciego de Ávila. Una obra literaria. Profesor Dagoberto, le corresponde a usted iniciar la ronda. Gracias, Ramón. ¿Esta obra literaria es de nuestra era, Ramón? Sí. ¿De algún momento posterior a la antigua? También lo es. ¿Posterior a la Edad Media? Sí. Posterior a la Revolución Francesa. Muy bien. ¿Una obra literaria del siglo XIX, XX o lo que va de XXI? De uno de ellos. ¿Una obra literaria del siglo... ¿Del siglo XIX? No. ¿Del siglo XX? Del siglo XX, correcto. Vamos a pensar que es siglo XX americano. ¿Es americana? De la América Latina. Correcto. De la América Insular. Sí. Cubana. Es una obra cubana. ¿Escrita en prosa? No. Es una obra en verso. Una obra en verso. O sea, es una obra lírica. Lírica. El siglo XX cubano tiene varias generaciones poéticas, pero estamos hablando de una obra literaria conocida, importante, trascendente, sí. Dentro de la literatura cubana. Correcto. De uno de los grandes poetas cubanos del siglo XX. Ya lo creo. De los más grandes. De los más grandes. Está escrita por un hombre. Por un hombre. Y este hombre... tuvo una larga vida. Sí. Sobrevive a la segunda mitad de los años 50. Es decir, es un hombre que llega a vivir el triunfo de la Revolución Cubana. ¿Cómo no? Y se integró a la Revolución Cubana, por también, supuesto. También. Pudiéramos considerarlo un hombre de ideas progresistas. Sí. Para su momento. Llegó a tener algún cargo como parte de su actividad intelectual. Sí. Puede haber sido presidente de la UNIAC. Estamos hablando de Nicolás Guillén. De Nicolás Guillén, una obra de Nicolás Guillén. O sea, estamos hablando de un... En este caso, estaríamos buscando o un poema o un libro de poemas. Bueno, en este caso es un libro de poemas. Es un libro. Tenemos los dos primeros libros, Motivos de Son y Son Grocosongo, donde predomina esta vertiente, digamos, etnográfica, negrista de su poesía, y los otros dos libros de esa década del 30 que son de una crítica social más enfática, digamos, ¿no? Que son West Indies Limited y Cantos para Soldados y Sones para Turistas. Es uno de estos dos últimos. ¿Uno de esos dos últimos? Bueno, yo creo que el que más influencia tuvo en el imaginario, incluso político del momento, dadas las ideas sociales que ya Guillén profesaba, cercanas al ideario socialista, es Cantos para Soldados y Sones para Turistas. ¿Es este el libro? Ese es el libro, exactamente. Música.
evidentemente los cantos para soldados son para soldados que están oprimiendo a los pueblos y no están poniéndose de su lado. Es donde aparecen los primeros, los famosos versos de no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo. Y por otro lado, lo de Sones para turistas, porque era la visión esa colonial, paradisíaca de las Islas del Caribe, como un lugar donde los turistas norteamericanos podían venir a veranear y a pasar su tiempo de ocio. Contrastando ambas realidades, es decir, la realidad de la opresión y de la miseria por un lado, y la realidad del colonialismo, y más que el colonialismo, el neocolonialismo por otro. Es un libro dentro de la poética de Guillén que tiene ya hallazgos desde el punto de vista formal en el uso de la metáfora, que es mucho más elaborada que lo que hemos visto anteriormente en los libros de temática afrocubana, y que yo creo que va a inaugurar una vertiente de su poesía que lo va a acompañar hasta el final, que es esa vertiente de la poesía comprometida, de la poesía social y expresión de una crítica sin perder valores estéticos, porque no es de ninguna manera un panfleto, sino que es una obra de arte a través de la cual se puede dar esta visión. Bueno, pues de esta manera estamos concluyendo nuestro plato principal en Escribile. Esta noche nos queda aún la pregunta que deberán ustedes responder a través de nuestra página en Facebook, Escriba y Lea Cuba, y que esta noche le corresponde al profesor Lombana. ¿Cuál es el título del libro que en su edición cubana, libro de Román Rolán, del gran Román Rolán, premio Nobel de literatura francés, más que reconocido, cuál es el nombre del libro de Román Rolán que tiene en su principal edición cubana un prólogo magnífico de Mirta Aguirre? Entonces vamos a reiterar la pregunta. Sí, no todos los libros de Román Rolán están editados en Cuba. Uh-huh. Hay uno que yo conozca, dos, ¿no? ¿Cuál es el nombre del libro escrito por el gran autor francés Román Rolán, que en su edición cubana cuenta con un magnífico prólogo de Mirta Aguirre? Exactamente, Mirta Aguirre, una de nuestras intelectuales más destacadas en su momento y conocedora realmente de la literatura y el arte. Gracias, profesor, muy amable por su pregunta. Y ustedes, por favor, si tienen la respuesta o si necesitan indagar un poco, pues hágalo rápido, porque a las 11 de esta propia noche en nuestra página de Facebook será colocado el nombre de la primera comunicación con la respuesta correcta. Así estamos poniendo ya el punto final a nuestro programa de esta noche. Profesores, tengan una buena semana. Les espero entonces el próximo miércoles para iniciar nuevamente esta aventura del conocimiento que es Escribilea. Al resto del equipo, también una buena semana. Y a usted, como siempre, gracias por su mirada.